Carlos, Carlos Kern, exactamente. el otro que fui, eh, Mercedes, Tomás, Joffre, Tomás Joffre. Claro, Mercedes y Uribe Arrea, me gusta porque ya me espera, yo soy como un perrito. Viste que ah. los perritos hacen el ruido de la bolsa y que hace así. Rápido. <laughs> y yo ya, ya te tengo. estaba hablando del Fondo Monetario Internacional, pero miré la mesa que teníamos y, acá y, y, te ya, relajaste. y me relajé, te digo. <laughs> bueno, como, como decías, tenés este, un montón de pueblos de cercanía. Que, que tienen historia, la mayoría de estos pueblos tienen historia de 200 años y una dedicación a, a la agricultura y a la cría de, de ganado. Uribe Larrea, como lo, lo denota su, su nombre, es un pueblo que fue formado por, por un inmigrante vasco que había sido presidente del municipio de la ciudad de Buenos Aires. Puedo comer Hace, uno ya? Sí, sí, totalmente, hace este, casi 200 años. En tiempos de la presidencia de Sarmiento, eh, bueno, fue el fundador del pueblo y bueno, claramente la producción eh, de leche eh, y de, de animales eh, fue la, la labor de la zona. Eh, acá lo que, lo que nos encontramos es con un pueblo que entendió eh, cómo mostrarse al público y cómo ofrecer este, algo para, para, para que sea una, una oferta realmente este, de, de fin de semana, de turismo, de, de cercanía. Eh, hablaba con una de las camareras que me atendía, que me decía que era de Cañuelas, que está, bueno, pertenece a Uribe Larrea, al partido de Cañuelas, eh, que ella trabaja los fines de semana, viernes, sábado y domingo en Uribe Larrea, en la gastronomía de Uribe Larrea. Tiene una feria de, de artesanos muy importante, tiene food track, vos ves como las cosas que van pasando. Eh, acá en Buenos Aires se van, se van contagiando los distintos destinos. Había unos food trucks que producían este, churros que eran fantásticos. Tenías un festival de folclore y artesanos locales donde se ven los productos eh, regionales, las mieles, los quesos y demás. Eh, en este caso yo fui a, a visitar un lugar que ya conocía previamente este, porque nos había llevado en una ocasión Pietro Sorba. Eh, Pietro hacía rato que estaba buscando un lugar que elaborase lo, la charcutería de, de su tierra natal. Este, Pietro es italiano y recordaba muchos de los fiambres que comía en su suelo y buscaba algún productor que se los desarrollase. Así que hace dos años dio con, eh, con este ingeniero este, agronómico que además es técnico en alimentos y da, da clases de chacinados, este, que es Miguel Carelo que tiene pueblo escondido ahí en Uribe Larrea y en Empezó a elaborar toda esta variedad de fiambres espectaculares. Estos son es eh, los de los Estos de Pueblo Escondido, los de él. Eh, ¿Te con lo regalaron. Bueno, sí, me yo lo también regalaron, chapeo con vos, me lo como dijo recién para Vicky dijo que ella claro. te nombra. Yo también. Desde que trabajo acá, lo mejor. No, lo mejor que logré en este programa es que yo voy a los retornos y digo bueno yo trabajo con Monia digo. y al Albirsu y ahí ya enseguida te dan te traen algo te, te tratan, tratan con mejor. cariño sí. claro sí. es lo mejor no, bueno. te digo me tendría que bajar el sueldo por esto que estoy contando qué estamos comiendo ¿Estamos bueno estamos que... comiendo una sorpresa italiana es siciliana muy bien. este que está muy bien yo me la eh... puedo comer toda o sea que este este charcutero da clases y de hecho está armando como unos unos encuentros para pasarte todo el día ahí y que y empe, y entender aprender a preparar chacinados y después el vino que te traje es también una, una novedad de Uribe La que es una, un tanat vino, ¿Vino casero exacto este, el Tanat es una variedad eh, que la vemos muy frecuentemente en la producción de vinos de Uruguay. Obviamente, como los, los climas y los suelos son similares en la provincia de Buenos Aires, el Tanat también es una variedad que vamos a encontrar eh, frecuentemente. Y, y van a hacer un encuentro en octubre de productores de Tanat. Ah, es un, ¿qué, ¿Qué te pareció el vino? Muy rico. ¿Sí? Está muy bien. A vos lo liste. Me voy a ver, voy a olerlo de nuevo. Me gusta. Está, está muy bien, es una. Está muy bien. Sí, está muy bien. Es una variedad Esto está muy este, bien que, también, les digo. ¿eh? Sí, el, salame, el, el salame es espectacular. Para mí vale la vida, la vida vale la pena. Gracias, a una buena picada, ¿sí si Totalmente, no, no totalmente. <laughs> bueno, y te iba a contar las propuestas gastronómicas. El mm. lugar, digamos, tiene una oferta eh, culinaria amplia, donde tenés desde algo de parrilla hasta la tabla de fiambres y las tablas de fiambres son obscenas mm -hmm. este, y son espectaculares. Tenés la la, mucha gente cuando fuiste el fin de semana. Estaba lleno. La mayoría de los lugares tienen espacio al aire libre, con las mesitas al aire libre. Estaba repleto de familias. Mm. Eh, y, y podés pasar por cualquiera de estos lugares y comprar y, y irte a, a alguno de los espacios abiertos este, para hacer un picnic, si no querés comer en un restaurante. Eh, bueno, ahí, ahí eh, algo de las imágenes que, que estamos viendo son de los productos que hace con, con Pietro Sorba, este, que hace los guanchales, las pancetas que se hace con la papada de cerdo, una, una panceta curada en una salmuera. Este, y con una variedad de especias espectaculares que tiene un sabor, y el resultado en boca de esa panceta es que se deshace uh -huh. y es fantástico. Este, bueno, como este pueblo, decíamos, hay varios. Hace sí. poco eh, fui a Chascomús, que tenés la laguna. Eh, fui para unas Pascuas y, y ahí tenés el, el producido de la laguna que puede ser el pejerrey, y si no la tararira y la tararira, que uno la tiene como un pescado menor. La verdad que es un, un producto súper interesante, de hecho hacen la, las empanadas de, de vigilia de, de esos pescados. Sí. Y la propuesta está buena, me parece que está bueno eh, recorrer los lugares y probar lo que tienen para dar. Eh, primero porque hay cosas que son muy interesantes, y segundo porque eh, eh, lo, que, lo que hacen es garantizar que esa gente no, no, pueda vivir en su pueblo de lo que su pueblo produce sí este, y eso, eso es algo que, que me parece que empezamos a comprender el valor que, que tiene y que está bueno que al menos le demos la oportunidad de conocerlo ¿no? sí hay muy lindos pueblos Uribe -Larrea es una muy buena opción totalmente eh, era paseo del día sobre todo porque ahora empieza la temporada alta como viste el fin de semana Exacto. llega el fin de semana y un día y empiezan, lindo dónde voy dónde voy bueno las fiestas regionales no sí, las fiestas de estos pueblos sí, de sí, hecho, la fiesta Uribe Primera es un lindo para visitar, sí, en, cualquier, digamos, en cualquier, cualquier fin de semana. Ya pero tienen también... café de especialidad, ya empezaron a ofrecer eh, cosas distintas, era una tienda que vendía objetos y que le agregó cafetería de especialidad, un producto de calidad, un café bien hechito con dos cositas dulces. Está muy bien, la verdad que eh, eh, me gusta lo que está pasando. Está buenísimo, está bueno que lo disfrutemos. Me, no le va a dejar. Fondo, fondo, Me fondo, tengo fondo, que ir, lo voy a dejar. Esto lo comparto a mis compañeros, a, esta, a, a los muertos de hambre. Yo, esto, lo, esto lo dejo, pero yo, yo esto me lo como todo. Sí, no, no es que sí. no tengo ninguna duda. O sea, todo, todo. Te todo, creo. Todo. Pero bueno, dentro de un rato vuelvo con vos. Gracias, Ay, siempre es un placer tenerle. Si me bueno, has traído un pedacito, vos me